Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Camila, para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy vengo con otra receta súper rica. Como pudieron ver en el título, vamos a estar preparando un delicioso ceviche de camarón. Esta receta que yo les voy a enseñar es una receta valluna del Valle del Cauca, pues de Colombia. Entonces, antes de ir con la receta, como siempre, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video, a que le den like, a que compartan si les gusta. Yo por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Y pues nada chicos, dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y para preparar este delicioso ceviche de camarones vamos a necesitar lo siguiente: camarones, un puñadito de cilantro, salsa rosada, sal, pimienta, ajo. Yo por acá les voy a estar dejando cómo yo hago la pasta de ajo, ya tengo un video en el canal. Cebolla cabezona y limón. Aquí les voy a estar dejando las cantidades que utilicé y pues ya pues saben que pueden tomar un pantallazo, pues pausar el video y tomar un pantallazo, o pausarlo y tomar nota, ya como ustedes deseen. Entonces ahora sí, vamos a comenzar con la preparación de este delicioso ceviche. Bueno chicos, como pueden ver, yo ya tengo agua hirviendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a adicionar los camarones y estos los vamos a dejar por un minuto aproximadamente hasta que estos se tornen rosados. Eso quiere decir que ya estarían. No los vamos a dejar pasar más de este tiempo o apenas rompan hervor, porque como les he dicho, ya se sobrecocina el camarón y no va a saber rico. Como pueden ver chicos, estos camarones ya vienen limpios, ya se les quitó la vena que traen así como alrededor, y como pueden ver ya se están cocinando. Miren que ellos empiezan a encogerse. Los vamos a dejar unos segundos más y retiramos del fuego y les botamos el agua. Listo chicos, estos camarones ya estuvieron. Ahora vamos a retirar el agua y vamos a reservar y a continuar con la preparación. Listo chicos, ya les escurrí el agua a los camarones y también les adicioné agua fría para que pararan su cocción y pues no se siguieran cocinando. Ahora sí, continuemos con el resto de la receta. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es rallar la cebolla, porque así es mucho más fácil y es mucho mejor de comer. Vamos a poner la cebolla en un recipiente y ahora vamos a proceder a picar el cilantro, que quede bien chiquito. Una vez así, también vamos a adicionar aquí al recipiente. Vamos a exprimir el limón. Yo lo parto así a la mitad y le pincho en el centro con un tenedor y hago un poco de presión y le sale absolutamente todo el jugo. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es tan simple como mezclar todo. Entonces vamos a agregar un poquito de ajo, más o menos media cucharadita, sal al gusto, también más o menos media cucharadita, un poco de pimienta, el zumo de limón, vamos a agregar la salsa rosada. En el Valle del Cauca lo que es el ceviche de camarón se prepara con salsa rosada, también se puede preparar con salsa de tomate, pero pues lo típico es así, en salsa rosada. Mezclamos. Y agregamos los camarones. Vamos a mezclar muy bien. Y terminamos de mezclar, chicos. Y esto es todo. Ya le probé de sal, de todos los ingredientes pues que le adicionamos, y está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es a servir. Bueno chicos, aquí tenemos el resultado. Miren esta delicia de ceviche. Súper fácil de preparar, como pueden ver. Son muy poquitos ingredientes. Yo lo estoy acompañando con patacones, lo pueden acompañar también con galletas saladas o pues se lo pueden comer así también si desean, pero pues es una forma
en la que nosotros lo acompañamos. Listo, entonces nada chicos, espero que les haya gustado el video, que lo pongan en práctica, que si lo preparan me cuenten ahí en los comentarios qué tal les fue, que me regalen un like si les gusta el video. Y pues nada chicos, nos vemos en un próximo video. Chao.